Samuel. Doctor Henry Merán, la fuerza del pueblo se ha opuesto a la modificación de la constitución que plantea el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, sabemos que una parte importante de la sociedad dominicana no ve con buenos ojos el Congreso Nacional. Entiende que en ese Congreso nuestro, tradicionalmente, ha habido un montón de cosas no santas que merecen cuestionamiento. Mi pregunta es, ¿ustedes como Fuerza del Pueblo se oponen a la reducción de la matrícula de los diputados? La reforma constitucional que muchos sectores consideran necesaria, ahí tenemos el tema de la unificación de las dos elecciones, la municipal y la presidencial. Y el caso de La Vega ahora amerita que en la reforma constitucional se revise el artículo 128. Doctor, otra pregunta que es la parte mía. Hemos entendido, y así lo hemos vivido en el tiempo, que los presidentes se manejan con códigos. Y uno de esos códigos es que los presidentes no confrontan ni acusan, ni hacen acusaciones. Yo noté raro que saliera del presidente de la República, Luis Abinader, un hombre sobrio, moderado, una acusación hacia el doctor Leonel Fernández, indilgándole o acusándole de que él apoya a Maduro y que no ejerció su función de, en este caso, veedor, como se trata del caso de observador, en las elecciones pasadas. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y como le decíamos antes de la pausa, de que regresábamos con nuestro invitado. Él es Henry Merán, el doctor Henry Merán, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y también el coordinador general de la comisión organizadora del Congreso, segundo Congreso, Franklin Almeida Ranciel. Con él vamos a dialogar sobre varios aspectos. Doctor, un saludo, ¿cómo se siente? Siento muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por su gentil invitación. Querido directo amigo Monrubel, Osoria, Sánchez, placer para mí compartir con ustedes en este día y con toda la gran laboriosa comunidad de nuestros dominicanos y dominicanas en el exterior, fundamentalmente en el estado de Nueva York. Grato saludo para usted y para toda esa comunidad. Doctor, usted tiene una tarea sumamente, no difícil, pero sí agotadora. Se trata de usted encabezar la comisión que está regenteando o trabajando en lo que es el segundo Congreso Franklin Almeida de la Fuerza del Pueblo. Hay muchas expectativas sobre este Congreso porque aquí se van a establecer, como debe ser, cuáles van a ser las estructuras que van a regentear este partido de aquí en adelante. Y eso, como dominicanos que somos, usted sabe las situaciones que se dan cuando hay aspiraciones por el medio. Usted se ha granjeado lo que se llama el respeto de todo los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y así como de la comunidad dominicana. Queremos saber, que nos dé una pincelada de cómo marcha el Congreso, hacia dónde se dirige la Fuerza del Pueblo con ese Congreso. Bueno, tan pronto, mi querido Monrubel, concluyeron los procesos electorales de este año, febrero y marzo. La Fuerza del Pueblo, como principal partido líder de la oposición dominicana, se abocó de manera inmediata, podemos decir, a diseñar, a elegir y abocarnos ya al desarrollo de lo que hemos denominado la Fuerza del Pueblo y aprobado en la División Central, el primer Congreso Nacional Ordinario, de acuerdo al artículo 10 de los estatutos del partido, doctor Franklin Almeida Ranciel. Un Congreso Nacional de una organización política y más aún mayoritaria de oposición como la Fuerza del Pueblo es una etapa compleja que presenta retos y sobre todo de trascendental importancia para la consolidación partidaria, que es en el fondo lo que pretende la Fuerza del Pueblo,
todos los dirigentes y miembros de esta importante organización política a la que pertenece. El Congreso del Partido se inicia formalmente vía la aprobación de la resolución correspondiente por la dirección central del partido, que en esa misma convocatoria deja abierto el Congreso, lo deja iniciado y decide el nombre que llevará el Congreso, que acabo de señalar. Y a partir de ahí, en dos reuniones posteriores, la dirección central elige lo que es la Comisión Nacional Organizadora del Congreso, que nosotros, como usted bien señala, estamos al frente de ella en condición de coordinador. La Comisión Nacional Organizadora tan pronto fue designada por la dirección central, a propuesta de la dirección política, evidentemente, comenzó las labores propias de este tipo de trabajo. Como bien también señala, es arduo y complejo. Ya la comisión organizadora, incluso en las reuniones que ha sostenido esta semana, en semanas anteriores, tiene prácticamente completa todo el esquema normativo de reglamentos instructivos, calendario o cronograma de trabajo que establecen de manera fundamental la aplicación del documento y o plan de trabajo que aprobó la dirección central en su primera reunión. Ese documento que aprobó la dirección central y que es la guía para el desarrollo del Congreso por parte de la Comisión Nacional Organizadora establece una serie de fases o etapas que son las que van a permitirle a la Fuerza del Pueblo fortalecerse como organización política, consolidarse como ente político determinante en el sistema de partido dominicano y desde luego nos va a permitir estar en plenitud de condiciones para ganar las elecciones del año 2028. Estas fases son las siguientes. Tenemos una fase que tiene que ver con la del diagnóstico, análisis y levantamiento de estudios focales en todo el territorio nacional y en las tres circunscripciones del exterior, lo que le permitirá a la Fuerza del Pueblo conocer científicamente cuáles son las ventajas, las debilidades, los retos que podemos tener como organización política frente en comparación con el electorado nacional y del exterior. Hay otra fase también que trata sobre el diagnóstico y estudio de toda la estructura electoral de la Fuerza del Pueblo nacional y del exterior, analizando también en esta fase el comportamiento de las juntas municipales electorales, las 158 juntas municipales electorales del territorio nacional y las 23 OCLE que hasta el día de hoy operan en el exterior, las tres circunscripciones del exterior del país. Otra fase importantísima del Congreso y que los compañeros han estado desde hace tiempo de alguna manera demandando y esperando es la auditoría del padrón de la Fuerza del Pueblo. Una auditoría que, como aprobó la dirección central, tiene la comisión organizadora a través de la Secretaría de Organización del Partido que desarrollarla de manera presencial y territorial. Es decir, lo que procura la Fuerza del Pueblo con auditar su padrón es depurar el mismo, estar en condiciones de identificar, como decía el presidente Leonel Fernández ayer en una reunión que tuvimos con él, la comisión organizadora, nos va a permitir identificar quiénes somos, dónde estamos de manera exacta y precisa. Nos va a permitir contactar a toda la estructura del partido de manera ágil y eficiente. Y desde luego, esa auditoría del padrón nos va a permitir sanear el padrón en tanto y en cuanto militancia política que respete y se identifique con los principios y estatutos del partido. Estamos hablando que esta va a ser una fase de auditoría del padrón de miembros de la organización y del padrón orgánico de la organización, porque a partir de ese trabajo de auditoría en esos dos aspectos, pues la Fuerza del Pueblo tendrá un padrón debidamente saneado
y depurado. Otra fase importantísima que está la Comisión Nacional Organizadora desarrollando es la que tiene que ver con el corazón propiamente dicho en términos dogmáticos del Congreso Ordinario, que es la apertura de las mesas temáticas. En este caso, 19 mesas temáticas que fueron aprobadas por la dirección central en ese documento que acabo de hacer, que he hecho referencia, y que desde luego amplió la Comisión Nacional Organizadora, que contempla desde luego la mesa temática de los dominicanos o dominicanas del exterior, que ha sido una mesa, debo señalar, muy demandada y desde luego muy importante y necesaria en virtud del peso social, político, económico y por supuesto electoral que tiene nuestra comunidad dominicana del exterior. Esa es una fase que también está desarrollando arduamente la Comisión Organizadora. Ya tenemos aprobado y publicado el Reglamento General del Congreso. Ayer, con la presencia, repito, de nuestro presidente y líder, discutimos el instructivo de funcionamiento de las mesas temáticas. Ya tenemos por igual listo el calendario, el programa general de actividades. Y a partir de la próxima semana se estaría convocando a la alta dirección del partido, a los principales dirigentes del partido, a un acto masivo de inicio de los trabajos del Congreso, de los trabajos territoriales del Congreso, de las asambleas y toda la dinámica que envuelve, como pueden saber los compañeros y compañeras, el desarrollo de un Congreso. Concluido esta etapa del Congreso Nacional Ordinario, que esperamos poderla, antes de que finalice el año, poderla estar cumpliendo, entonces ahí se iniciaría a mediados de enero, y mediante o finales de enero más tardar, otra de las etapas más fascinantes de la vida política partidaria, que es el primer Congreso Nacional Elector, Manolo Tabarco. Como bien usted puede deducir, el Congreso Nacional Elector es la fase partidaria que más pasiones y más interés puede despertar, que justamente trata de la manifestación de las aspiraciones y presentación de aspiraciones a cargos orgánicos internos, en este caso de la Fuerza del Pueblo, donde los compañeros se van ya a poder promover ampliamente y acceder a funciones orgánicas en el partido, porque, debo ser preciso en este aspecto, como establece la ley 3318 del Partido de Agrupación del Movimiento Político y establece el propio estatuto de la Fuerza del Pueblo, nosotros como partido le estamos dando cumplimiento a esa ley y a nuestro propio estatuto, y la dirección central dispuso por igual el someter a elección al interno del partido, a elección general orgánica, todas las posiciones políticas orgánicas de la Fuerza del Pueblo. Esto quiere decir que todos los compañeros que ocupamos posiciones de dirección en el partido, en los diferentes niveles orgánicos, tendremos que someternos necesariamente a la voluntad democráticamente expresada de los miembros de la Fuerza del Pueblo, lo que significará un impulso trascendental al espíritu, al entusiasmo, al criterio democrático que debe primar en la Fuerza del Pueblo y en, desde luego, en todo el sistema de partidos en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo sigue dando ejemplo y predicando con el criterio, con uno de los criterios que le sirvieron de base, que fueron fundamentales para su fundación, y es la transparencia, democracia interna,
participación de los compañeros y compañeras en la toma de decisiones. Y por lo tanto, eso nos llevará a contar con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Finalmente, con lo que tiene que ver con este cronograma, ¿verdad?, de eventos importantes internos, entendemos que a finales de marzo, principios, mediados de abril, podríamos decir, va a tardar finalizando el mes de abril, entendemos, algo causa de fuerza mayor, la Fuerza del Pueblo estaría concluyendo sus ciclos congresuales. Estamos hablando del primer congreso que entendemos debemos concluir, el congreso ordinario, antes que concluya este año, y desde luego, antes de mediados del próximo año, estaríamos concluyendo, Dios mediante, repito, el Congreso Nacional Electoral. Y desde ahí, por supuesto, con el partido totalmente renovado en términos de autoridades, recién electas en este caso, pues debemos de concentrarnos en la principal tarea de cualquier partido político, que es concitar el apoyo, el aprecio, el respeto total o mayoritario del pueblo dominicano y ganar las elecciones del año 2021. Doctor Samuel, nuestro colega va a hacer una pregunta, Osoria, y usted la va a responder tan pronto regresemos de la pausa. Adelante, Osoria. Gracias, doctor, por su participación en el programa. Nos gustaría saber cuál será la metodología de elección de los que aspiran a ser nuevas autoridades del partido y si ya tienen seleccionados los temas de las 19 mesas temáticas que se estarán desarrollando durante el Congreso. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo un hambrecito, ¿tiene que no aparece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Piensas que te mereces unas vacaciones? Pues vete de viaje, pero hazlo con nosotros. Porque en Copos Blancos aún tenemos cupos para nuestros viajes grupales. Sí, del 19 al 26 de agosto nos vamos a Grecia. Y del 19 al 26 de septiembre nos vamos a explorar India. Aún hay más, porque del 24 de octubre al 2 de noviembre nos vamos a Japón. Elige tu destino y sepáralo ya. Don Miguel, hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos, tú nunca viajas solo. Gracias a todos nuestros amables televidentes que ya estamos de regreso con ustedes. Doctor, antes de irnos a la pausa, le dejamos sobre la mesa la pregunta, la metodología de elección de las nuevas autoridades del partido y cuáles serían los temas a discutir en cada una de las mesas temáticas que se va a estar llevando a cabo en el Congreso. Si los temas a tratar en el Congreso, debemos de partir de que son los temas que la organización política, en este caso la Fuerza del Pueblo, nuestro partido, define
como prioritarios y que deben ser ampliamente tratados y debatidos para terminar en propuestas hacia la plenaria general. Estos temas fueron definidos por la dirección central previamente. Son 19 temas y en cada tema una mesa temática será aperturada. Está el tema o la mesa temática sobre reforma estatutaria, reglamentos y normas, la mesa temática de línea opositora, la de partido sociedad, la de línea y relaciones internacionales, la de política de mujer, la de política de juventud, está la mesa de economía, la mesa de finanzas, rendición de cuentas y transparencia, está la mesa de institucionalización partidaria, la mesa de comunicaciones, marca partidaria y marketing, está la mesa congresual y de asuntos municipales, está la mesa de seguridad ciudadana y defensa, está la mesa de medio ambiente, recursos naturales, y desde luego está la mesa de organización y asuntos electorales. Y no por ser menos importante, yo diría que es una de las más importantes, destaco la mesa que señalaba de dominicanos y dominicanas en el exterior. Estas son los 19 temas que concluyen alrededor de mesas temáticas que la Fuerza del Pueblo ampliamente estará debatiendo estos temas, estará conociendo propuestas de todos los miembros del partido, porque es bueno señalar que la Comisión Nacional Organizadora decidió que las mesas sean de participación abierta de los compañeros y que los compañeros puedan inscribirse en la mesa que así lo considere, que así entienda, es decir, que tengan el mayor nivel de participación y que puedan someter propuestas en todas las mesas que así lo deseen. Porque un congreso partidario máximo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, tiene que estar guiado por niveles de participación abiertos, democráticos, que los compañeros puedan, inquietudes que vienen acumulando, que vienen proponiendo para fines de discusión, puedan llevarla a la mesa temática y puedan ser debatidas y desde luego terminar en propuestas aprobadas por la mesa, que posteriormente sean conocidas en la plenaria general del Congreso, que en definitiva será quien aprobará o rechazará las propuestas sometidas por las mesas temáticas. Y a partir de ahí, como ustedes bien pueden saber, se conformará o readecuará toda la estructura normativa y principales de la Fuerza del Pueblo como organización política, es decir, el Congreso como máxima autoridad y ente partidario es justamente que se encarga de trazar las líneas generales y principales de la organización política en los próximos 4 años, como establece la ley de partido y el estatuto de la Fuerza del Pueblo. Con relación a la primera pregunta, aunque respondí la segunda primero, de manera intencional, respondo de último porque debo aprovechar, queridos amigos y compañeros, para manifestar o reiterar que la Comisión Nacional Organizadora prohibió de manera rotunda y absoluta las aspiraciones en esta fase del Congreso Nacional Ordinario. Las aspiraciones a posiciones internas, repito, están absolutamente opuestas hasta el inicio del Congreso Nacional Electoral. Y es en esa fase que se va, a través de un reglamento, a definir cuáles son las reglas fundamentales para aspirar a una posición orgánica en la Fuerza del Pueblo. Y desde luego se va a explicar con detalle quiénes participan en la elección de las autoridades. Ahora bien, sí puedo señalar que nuestros estatutos prevén una dinámica de elección de los principales entes partidarios
En este caso, el principal ente partidario a elegir será la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Dicho sea de paso, lo aclaro en este aspecto, que cualquier disposición estatutaria, por eso no podemos adelantarnos, mucho menos adelantar aspiraciones, porque cualquier disposición partidaria puede ser modificada en el Congreso Nacional Ordinario. Incluso la modalidad de elección y toda norma que establece el estatuto puede ser modificada por el Congreso, porque justamente una de las mesas temáticas trata sobre estatuto y reglamento. Ahora, lo que tiene aprobado el día de hoy la Fuerza del Pueblo es que la dirección central es votada por la universalidad de los miembros de la Fuerza del Pueblo, concomitantemente por la presidencia del partido, la vicepresidencia y la secretaria general. Repito, las tres posiciones fundamentales de dirección del partido, presidencia, vicepresidencia y secretaria general, conjuntamente con la dirección central del partido, son votadas estas posiciones por la universalidad de miembros de la Fuerza del Pueblo. La universalidad de miembros que resulta evidentemente de la auditoría del padrón que ya hace un momento hacía referencia que se está desarrollando. Luego de electa la dirección central y las tres principales posiciones dirigenciales del partido, entonces es la dirección central la que elige la dirección política del partido en el número que por los propios estatutos terminen definiendo, porque es otra área sujeta a modificación por la mesa temática. Entonces, tanto el número de miembros que termine siendo aprobado en el Congreso Ordinario de la Dirección Central será elegido por la universalidad de miembros del partido, y la dirección política, el número de miembros que termine siendo aprobada en el estatuto será elegida a su vez por la dirección central, porque la dirección política es un órgano ejecutivo de la dirección central. Es decir, es un órgano que es elegido por la dirección central a quien pertenece, porque todos los miembros de la dirección política somos primariamente, por supuesto, miembros de la dirección central. A partir de ahí, se elegirán todas las direcciones provinciales, de circunscripciones, municipios, distritos municipales, y hasta terminar en las direcciones medias. En el caso del exterior, pues someterá una dinámica muy parecida a la dirección, se elegirá la dirección de la circunscripción, dirección de, en el caso de la circunscripción número uno, si así termina reiterando el Congreso, puede ser que surjan modificaciones, eso dependerá de los resultados del Congreso, pero hasta ahora habría que elegir las direcciones de los estados, de los condados, y toda la dinámica particular que en cada circunscripción del exterior, como ustedes saben, existe, porque el exterior en la Fuerza del Pueblo tiene una dinámica que no necesariamente es la misma dinámica en términos orgánicos territorial que opera en el territorio nacional. Sí, el Congreso reitera las modalidades que actualmente existen en el estatuto, pues serían las modalidades que acabo de explicar. Si existen variaciones, pues la Comisión Nacional Electoral, que es el ente que según la ley 3318 dirige la elección de candidaturas a cargo de elección popular y elección a cargo orgánico de los partidos, sería, repito, la Comisión Nacional Electoral para que reglamentaría todo el proceso y dirigiría el proceso. Mientras tanto, mi exhortación como coordinador de la Comisión Nacional Electoral es que todos los compañeros y compañeras de la Fuerza del Pueblo nos concentremos en participar, en colaborar, en trabajar en el Congreso Nacional Ordinario, que es la tarea fundamental y principal de nuestro partido. Y posteriormente, bueno, cuando se aperture el Congreso, elector, pues los compañeros que tengan aspiraciones, desde luego, pues que la manifiesten con mucho entusiasmo, con todo el derecho, ¿verdad?, de cara a tener un partido vigoroso, fuerte, un partido que
que pueda contar con los niveles de legitimidad necesarios para construir una mayoría que necesita cualquier partido para ganar las elecciones, en este caso el año. Samuel. Doctor Henry Merán, la Fuerza del Pueblo se ha opuesto a la modificación de la Constitución que plantea el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, sabemos que una parte importante de la sociedad dominicana no ve con buenos ojos el Congreso Nacional. Entiende que en ese Congreso nuestro, tradicionalmente, ha habido un montón de cosas no santas que merecen cuestionamiento. Mi pregunta es, ¿ustedes como Fuerza del Pueblo se oponen a la reducción de la matrícula de los diputados? Nosotros, en primer lugar, mi directo amigo Sánchez, como organización política, tomamos una decisión que fue plasmada por el presidente de nuestra organización justamente antes de ayer en su intervención con el grupo de medios de comunicación, el grupo Corripio. La dirección política el martes pasado discutió ampliamente este tema de la propuesta de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo. Y esa discusión se realizó en presencia de nuestro bloque legislativo, en este caso nosotros, que somos el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos, y se le impuso la convocatoria de ambos bloques para ver este tema con la presencia y participación de nuestros senadores y diputados. Lo que decidió institucionalmente la Fuerza del Pueblo en esa reunión de la dirección política fue el rechazo a no participación o apoyo de esta propuesta de reforma constitucional por ser claramente innecesaria y contradictoria en los términos que ha sido planteada o presentada. ¿Qué significa esto políticamente? Que la Fuerza del Pueblo claramente, muy a tiempo, define su no apoyo participación en una reforma que no es más que reiterar aspectos que claramente están ya consagrados en la Constitución de la República. Y me puedo referir rápida y directamente a estos aspectos, incluyendo el tema de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. En primer lugar, se plantea, utilizando la nomenclatura de candado, la modificación del artículo 124 de la Constitución, que resulta totalmente innecesario, contradictorio y redundante, porque no necesita la Constitución actual ningún tipo de reforzamiento candado. Lo que necesita esta Constitución, como lo han necesitado las anteriores, que la Fuerza del Pueblo defendió, y siempre necesitará una Constitución, es ser plenamente cumplida. Es muy sencillo el método, es cumplir con la Constitución. Y la Constitución actual establece claramente dos periodos y nunca más. Entonces, ningún candado va a fortalecer más esa disposición que su propio cumplimiento. Y no es necesario tocar la Constitución para fortalecer el mecanismo de elección presidencial. No es necesario, porque recuerden ustedes, mis directos amigos y a todos los televidentes, que siempre la Asamblea Revisora tendrá en el futuro la posibilidad de reformar la Constitución. Por lo tanto, hablar de candado es un término incluso interesante para quien lo escucha, pero quien conocemos la materia constitucional sabemos que eso no tiene ningún tipo de sentido, porque si la Constitución, los asambleístas revisores pueden modificarla en el presente, podrán igualmente tener el derecho de modificarla en el futuro. La clave fundamental, repito, tiene que ver con el cumplimiento del texto
existente. Y el texto existente dice que el presidente Luis Abinader no puede presentarse de nuevo. Eso no necesita ningún tipo de reforzamiento, simplemente. Doctor Merán. Con el tan debatido tema del Ministerio Público. Y esa postura de la Fuerza del Pueblo no será a celos porque ustedes no quieren que le toquen la famosa Constitución de Leonel del 2010. No, en lo absoluto, porque en el momento o el día que surja una necesidad legítima, que surja un interés nacional de actualizar la Constitución de la República en los términos correctos y bajo la metodología de participación ciudadana que fue la que se aplicó en el año 2010, pues, ¿cuál sería el motivo para usted oponerse a una reforma? Porque las reformas constitucionales son el producto de las necesidades sociales, y recordemos que una constitución de la República lo que define es un pacto social, político y económico hacia el Estado que regula. Y es el propio Estado, la propia sociedad que a través de ese Estado está organizada constitucionalmente, es que define la necesidad de reformar su propia constitución. Evidentemente, mis queridos amigos, en este momento no es de interés nacional una reforma constitucional. El pueblo dominicano no está pidiendo una reforma constitucional, ni mucho menos. El pueblo dominicano lo que está pidiendo es un mejor sistema de educación, que está colapsado. Está pidiendo un mejor sistema de salud pública, que está colapsado. Está pidiendo un mejor sistema de seguridad social, que está colapsado o adoctrinado en términos económicos hacia sectores que son los únicos que se están beneficiando, como bien sabemos. Pero la República Dominicana lo que necesita es mejor empleo. La República Dominicana lo que necesita es brindarle en territorio nacional la mayor de las posibilidades a la comunidad dominicana en el exterior para que venga a su país, o que resida en su país, o que venga de vacaciones en su país, o que tenga bienes, propiedad de la República Dominicana en mejores condiciones que las pueda tener a día de hoy. Brindarle a la comunidad dominicana en el exterior condiciones para los dominicanos residentes, familiares de dominicanos en el exterior, y mejorar su calidad de vida. Pero, ¿qué pide el pueblo dominicano actualmente? El cese de los apagones. Actualmente la República Dominicana ha involucionado en términos eléctricos. Aquí hay apagones, pues prácticamente que la planta eléctrica que tenían 10 y 12 años fuera de servicio, o que los ciudadanos se habían olvidado de los inversores y las plantas, bueno, hemos tenido que recurrir de nuevo a los inversores, a la planta eléctrica, un sistema eléctrico colapsado en pleno siglo XXI, pero peor todavía. La canasta de los productos básicos y familiares en la República Dominicana sigue experimentando un alarmante aumento y crecimiento. Entonces, esos temas, mis queridos amigos, son los que está demandando urgentes soluciones el pueblo dominicano. Son los que deben ocupar la agenda, ocupar el interés, el esfuerzo y la diligencia del actual gobierno, más aún, iniciando un periodo constitucional. Aquí la República Dominicana no está pidiendo ni exigiendo mucho menos, necesitando una reforma constitucional. Desde luego, ahí voy a su pregunta. Dentro de los años que la propia sociedad determina, se podría volver a revisar la Constitución y actualizarla con la modalidad que se hizo en el año 2010. Una reforma que duró su discusión, duró su análisis y socialización en todo el territorio nacional y en el exterior. Dos años de debate, discusión, de participación de todos los sectores de la vida nacional. Pero esta es una reforma, como se llama en buen dominicano, una reforma totalmente al vapor, donde los sectores incluso que toca y aspectos que toca la propia reforma, claramente no ha sido ni siquiera consultado. Un parche. Entonces, así no puede ser. Doctor, mire, nos quedan 4 minutos. Y Osorio tiene una pregunta y yo otra. Le vamos a hacer las 2 preguntas para que usted las sintetice en el tiempo que nos queda.
porque son muy interesantes. Osorio. La reforma constitucional que muchos sectores consideran necesaria. Ahí tenemos el tema de la unificación de las dos elecciones, la municipal y la presidencial. Y el caso de La Vega ahora amerita que en la reforma constitucional se revise el artículo 128. Doctor, otra pregunta que es la parte mía. Hemos entendido, y así lo hemos vivido en el tiempo, que los presidentes se manejan con códigos. Y uno de esos códigos es que los presidentes no confrontan ni acusan, ni hacen acusaciones. Yo noté raro que saliera del presidente de la República, Luis Abinader, un hombre sobrio, moderado, una acusación hacia el doctor Leonel Fernández, indilgándole o acusándole de que él apoya a Maduro y que no ejerció su función de, en este caso, veedor, como se trata del caso de observador, en las elecciones pasadas. Bueno, con relación a la pregunta de Osorio, para el caso de La Vega ni ningún otro de ese tipo hay que modificar la constitución actual. Para nada. La ley 176 de gobiernos locales establece claramente la modalidad de sustitución en su artículo 64 y siguiente. La ley 176, repito, establece que ante la ausencia del alcalde, le suple la vicealcaldesa en este caso. Y ante la ausencia de la vicealcaldesa, se queda interinamente el secretario general del ayuntamiento hasta que el Consejo de Regidores decida quién asume la alcaldía de forma definitiva. Eso lo establece claramente la ley 176. Desde luego, en el caso de La Vega, confluyen una serie de intereses políticos que ustedes bien describían al principio de este importante programa, que no tienen que ver con temas constitucionales ni de leyes adjetivas. Tienen que ver con problemas políticos internos que el partido oficial tiene de cara a disputas, ¿verdad?, que ya afloran sobre candidaturas para las elecciones del año. Doctor, un minuto para la respuesta mía. Un minuto para la respuesta mía, que nos van a decir ya. Con relación, Morovela, a su última pregunta, ciertamente el presidente de la República de alguna manera violó lo que es su tradición en términos de respuesta a preguntas y sobre todo referida a otro presidente o expresidente de la República. Está claro que se notó un poco molesto en ese caso por la pregunta y indilgó, hizo afirmaciones, digamos, que claramente no se corresponden con el papel que jugó el presidente Leonel Fernández de Venezuela. De ninguna manera el presidente Fernández ha apoyado ni apoya a ningún candidato de manera particular, porque es la labor de un observador. No es apoyar a ningún candidato participante en un proceso, todo lo contrario. Si hiciera eso, no hubiera sido observador de ningún proceso. El presidente Leonel Fernández fue claro en un documento, igual que los demás, el presidente era como participante en la observación, de que se le exigía al Consejo Nacional Electoral venezolano que presentara las actas de votación para fines de verificación y auditoría de la misma y a partir de ahí poder rendir un informe certificando o reconociendo el triunfo electoral de uno de los candidatos. Eso no se ha producido, doctor, en Venezuela. Se acabó el tiempo, doctor. Muy lamentable. Bien. Usted tiene mucho que dar en términos de informaciones, pero este caso el tiempo es guillotina para nosotros. Así es que, doctor, agradecido de su participación y esperamos que en otra ocasión pues no dé ese espacio que nosotros aquí necesitamos para fines de orientaciones. Muchas gracias y cuídense mucho. Amigos televidentes de Proyecciones, pues nos vemos.